amigos, muy buenas noches y muchísimas gracias por la sintonía a esta hora de la noche en este espacio Música y Más. Hoy conversaremos sobre una de las orquestas cubanas más importantes de los últimos 60 años, una orquesta emblemática de toda Cuba, oriunda por supuesto de Camagüey, vive en Camagüey y por supuesto decir esto, me imagino que ustedes en sus televisores ya sepan de quién estamos hablando, Maravillas Florida, la orquesta invitada en esta noche como un homenaje a la tradición y a la buena música cubana. Hoy en Música y Más, Maravillas Florida, muy buenas noches. Sigue, 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 s
Bueno, las gracias por supuesto a Maravilla Florida por este primer tema, un honor realmente de tenerlos acá, un lujo en esta noche de programa. Quiero invitar de inmediato a su director, a Norberto Puentes, venga para acá, querido amigo, gracias por venir. Adelante. Tremenda comisión de embullo que trajiste hoy, ¿eh? Claro. Bueno, Norberto, tenerlo acá, como dije, es un privilegio para nosotros y bueno, para toda Cuba. Y a hablar de Maravilla, quería empezar por el principio, un poco de la fundación de la orquesta, porque tiene más de 60 años de qué hacer, y bueno, ¿cuándo se funda? Sí, bueno, Maravilla de Florida, desde el año 1948, en la ciudad de Florida, uh-huh, precisamente, que la vio nacer. Luego, en el año 70, se traslada a Camagüey. Hasta entonces, uh-huh, desde el año 70, la orquesta radica en la ciudad de Camagüey. Digamos que comenzaron a trabajar con la orquesta, o sea, trabajadores que hacían tabaco, trabajaban, sí, en la fábrica de tabaco en Florida, y que por la noche se reunían a hacer música. Así fue como comenzó la orquesta realmente. Una mujer, Antonia Añica Tomás, que fue una de las dos mujeres que han estado durante estos 63 años en la orquesta, fue la que comenzó haciendo, guiando a sí, todos aquellos músicos allá en Florida. Pues posteriormente, digamos que a principio no se llamó Maravilla de Florida, se llamó Armonía del 48, precisamente por el año que se funda. Sí. Después le cambiaron el nombre, se llamó Jóvenes Estrellas. Y bueno, después con la llegada de Filiberto de Pestre, que venía procedente de la Orquesta Aragón, por eso es que muchos todavía dicen que la Maravilla de Florida es la segunda Aragón de Cuba, porque vino primero Filiberto de Pestre padre, después vino Pedrito de Pestre a dirigir la orquesta. Y bueno, tenían algún punto de coincidencia ambas orquestas, porque tenían el mismo formato, por muchas de esas cosas. Luego se sucedieron muchos músicos, por esta orquesta han pasado muchísimos músicos. Y bueno, hasta después la etapa de los años 80, ya que entra Manolito Simoné a la orquesta de alguna manera empieza a cambiar el no quizás su formato, sino la manera de hacer la música, porque es una orquesta con el formato charanga, pero que ha venido evolucionando. Es una orquesta que no se quedó quizás enmarcada en esa manera de hacer la música, con este tipo de formato, y ha venido evolucionando a través de los años, bueno, hasta llegar ya a 63 años. Estos músicos que tenemos, con los que contamos hoy, ya son, digamos, tercera, cuarta generación. Siempre te pregunto, porque bueno, hablaste de Filiberto, hablaste de Pedrito. Ajá. Siempre, cuando hiciste la aclaración de la segunda Aragón de Cuba, ¿desde su fundación la Maravilla fue una orquesta de tipo charanga, o eso vino después, o sí lo fue? No, siempre fue una orquesta charanga. Siempre, violines, el objetivo siempre fue ese, violines y flauta. Así comenzó y así ha seguido durante todos estos años. ¿Tienes noción o tienes idea de si empezaron dos, tres violines, cuatro, uno, no sé? ¿Queda constancia de eso? Bueno, quizás en Florida en ese minuto no, según me cuentan los fundadores y los continuadores, no habían muchos músicos. Eran prácticamente aficionados de la música que comenzaron a hacer este trabajo. Luego después, con la entrada que te decía de Filiberto de Pestre, que venía de la Orquesta Aragón, con mayores conocimientos con respecto, sí, a música, después Pedrito de Pestre, y ya empezaron no solo con música, o sea, empezaron a llegar músicos de otros lugares, de Cienfuegos, de La Habana, y se fueron uniendo músicos a partir de que la orquesta empezó a coger fuerza musical. Claro, el repertorio, Norberto, porque bueno, Maravilla siempre ha estado, como tú decías, acorde a su tiempo, al tiempo que le ha tocado vivir. El repertorio, bueno, han pegado muchos éxitos. Cuéntame de esto, qué tipo de tema, los arreglos en aquellos años. Y ahí, bueno, que dieron por supuesto la continuidad y dieron, hablando de sello, ¿no? El sello de la orquesta. Claro, bueno, la orquesta tiene un punto específico que te comentaba ahorita, que fue la entrada de Manolito Simoné. Uh-huh. Antes de Manolito Simoné, la orquesta la venía dirigiendo Fernando Cabrera, el señor Fernando Cabrera, que está en Camagüey todavía. Y bueno, venían, la música era realmente bastante parecida a la Orquesta de Aragón, ya incluso cuando se habían desprendido un poco de ese sello de la Orquesta de Aragón. Pero bueno, fue precisamente, conjuntamente con Fernando, Manolito Simoné, comienzan a hacer un trabajo ya, o sea, empezaron a buscar su propio estilo de hacer la música, y realmente por eso decía que eso marcó un punto importantísimo en el cambio en la manera de hacer la música de la Orquesta Maravilla. Por ejemplo, ahora estábamos mirando acá en esta formación, que tiene una flauta, que bueno, es típico de la orquesta de tipo charanga, tiene una trompeta, que no es tan común. Exacto. Bueno, eso, ¿cómo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Qué lo hizo? Claro, mira, eso llegó hace muy poco que incluimos una trompeta dentro de la agrupación, a propuesta de algunos músicos, entre ellos Manolito Simoné,
que bueno, conversábamos, quizás la inclusión de una trompeta, nunca hemos tenido la intención de cambiar el formato, pero bueno, digamos que la inclusión de una trompeta de alguna manera cambia no en la manera de hacer la música, sino quizás el sonido, el timbre de la orquesta, quizás un poco también para ir con los tiempos, uno renovando quizás el sonido y demás, pero bueno, siempre desde nuestro formato de charanga. Claro, bueno, dame los violines, algo imprescindible en las orquestas, además que tiene un protagonismo, claro, porque bueno, eso también hay que decirlo, no solamente que sino que tocan y bueno, claro, el protagonismo, claro. Ahora este tema que es medio merengue, medio caribe, pues ahí sonando fuerte. Así eso es. ¿Se puede hablar que es el sello principal o el sello identitivo de la maravilla hoy por hoy, el uso, el tratamiento ese de los violines? Bueno, sí, los violines. ¿O qué tú consideras como director, qué tú consideras de que es el no, sello? No, definitivamente el sello yo diría de la orquesta es la manera de hacer la música, la manera que la hacemos, el estilo, digamos que en la orquesta hay varios arreglistas junto conmigo. Oh. Y todos hemos insistido en una misma manera de hacer la música, claro, que hayan muchos puntos de coincidencia a partir de los arreglistas que existen en la orquesta. Y bueno, ese es precisamente el estilo. Quizás no hemos ido un poquito del sonido ese que hace unos años atrás tenía la orquesta, pero al estar los violines y la flauta, que son los instrumentos distintivos, claro, de la orquesta, yo diría que la orquesta va a seguir siendo Maravilla Florida para 63 años más. Oye, hablamos entonces ya de la parte primera, vamos a decir primigenia, la fundación de la orquesta en el 48, Filiberto, Pedrito, una serie de músicos. Llegamos a los 80 con Simonet, que fue pianista y bueno, luego director de sí. Maravilla. Y además, a quien los unen a ustedes, por suerte, las, claro, mejores relaciones, no que, claro, estén en desacuerdo ni mucho para menos, nada, las mejores, nada, relaciones. ¿Cómo tú valoras entonces ya ese cambio a partir de los 80 que llega, empieza a circular ya, digamos, sangre joven en la orquesta, claro, nuevas ideas? Claro, ese momento, te repito, que fue importantísimo, fue precisamente el cambio ya definitivo de aquel tipo de música que hacía la orquesta, muy parecida a la Aragón, repito también, ya se fue el punto realmente clave para que la orquesta comenzara a hacer un trabajo nuevo, un trabajo renovador, diría yo. Manolito, definitivamente pienso yo, conjuntamente con Pedro Pablo Núñez, digamos en aquel entonces Cándido Fabré con la orquesta original de Manzanillo, Maravilla de Florida, Manolito Simonet y Pedro Pablo, que era compositor importantísimo, uh-huh, y cantante de esta orquesta por muchos años, ellos marcaron realmente la diferencia. A partir de ahí nosotros somos continuadores de ese cambio tan grande que sufrió la orquesta, o sea que sufrió, no, fue para bien. Claro, claro. ¿Tú estabas ya en esa época en la orquesta todavía? No, para nada. Yo precisamente entro después que Manolito Simonet viene en el año 93 para La Habana, yo entro a finales del año 94 a la Orquesta Maravilla. ¿Y la dirigí siempre o...? No, comencé tocando allí, la dirigía, cuando yo entré la dirigía Fernando Cabrera, precisamente, que te lo comentaba ahorita, violinista de la orquesta y director. Y bueno, ya posteriormente en el año 97 comienzo a dirigir. Hasta el sol de hoy. Hasta el día de hoy. Oye, hablemos entonces también de disco, porque bueno, Maravilla ha tenido también una historia, aunque bueno, hay que decir que las orquestas de este tipo no han sido muy favorecidas con la discografía en los últimos años, pero bueno, Maravilla ha sido, al igual que Aragón, que otras orquestas, Sensación también, bueno, que han al menos hecho algo, por suerte, para la historia y para el mundo. Ustedes hicieron un disco reciente, en el 2006, ahora están inmersos en otro, pero háblame un poco de la historia discográfica, cómo tú ves esto, cómo ha funcionado esto. Sí, la Orquesta Maravilla de Florida tiene más de 20 discos grabados a través de su historia, precisamente con el sello EGREN. Nosotros agradecemos mucho al EGREN porque hace ya algunos años, ¿no?, alrededor de 4 años, la EGREN nos... fueron muy gentiles con nosotros a partir de un viaje que teníamos a Europa y nos hicieron una compilación de todos los discos en blanco y negro que había grabado la Maravilla de Florida, el EGREN, y lo tenemos todo digitalmente, toda esa música que ha grabado la Orquesta Maravilla de Florida. Luego en el 2006 hicimos un disco ya con con esta renovación, uh-huh, hicimos un disco en el 2006 con el EGREN también, producido por Manolito Simonet, y que bueno, fue nominado en el Cubadisco del 2007 en Música Bailable Actual. Fue muy interesante para nosotros con este formato lograr insertarnos en estar nominado en, claro, Música, claro, Popular Bailable Actual. Fue de mucha satisfacción. Ahora, a través de Manolito Simonet también, que pensamos que es el productor, el Instituto Cubano de la Música también nos ha dado la oportunidad. Y bueno, estamos en proyecto de... En este caso con Colibrí, me imagino. Exactamente, con el sello Colibrí del Instituto. Oye, yo decía al principio del programa que tenerlos acá ustedes es una suerte, es un lujo, un honor, porque para nosotros los habaneros a veces nos llega poca información
o los que vimos acá, no vamos a decir los habaneros, los que vimos de esta parte del occidente, nos da poca información de lo que sucede con Maravilla, con los Taínos Mayarí, con las Originales de Manzanillo, no, con la Aliamén, con muchas orquestas, sí, que sabemos que la gente lo sigue, que son, digamos, que bastiones, que son importantísimas en la región centro y, por supuesto, el oriente del país. Sí. ¿Qué está pasando? Tú como hombre que estás constantemente, igual que la orquesta, ¿no? ¿Qué no. está pasando de Camagüey para allá? Bueno, mucho. Yo diría que se está haciendo mucho. Hay muchos grupos buenísimos, uh-huh, Orni, te diría yo, en el oriente del país. Lo que pasa es que, hablando como debemos hablar, claro, no es lo mismo estar en Oriente que estar en La Habana. Pero bueno, definitivamente la Orquesta Maravilla de Florida se ha propuesto venir más a La Habana y venir y volver a venir y volver a venir, insistir, porque definitivamente acá están los medios, aquí está lo que tiene que estar. Está aquí, nosotros hemos estado recientemente acá en la capital y nos hemos presentado en diferentes locaciones y definitivamente la orquesta, sí, el público de La Habana sí asimila mucho la orquesta, nos pone muy contentos cada vez que trabajamos acá en el Salón Rosado de la Tropical, Casas de la Música, y nos pone muy contentos que todavía la gente recuerda a la Maravilla de Florida. Además, este repertorio que estamos haciendo, que estás escuchando, es lo último que estamos haciendo, sí, pero siempre en los conciertos tocamos cosas que la gente conoce, sí, recuerda, de claro, otras etapas, y de verdad que asimilan mucho la orquesta. Acá, todavía se recuerda. Acá en La Habana no solamente están los medios, sino un público, claro, que está deseoso, claro, de sentir este tipo de sonido. Yo recuerdo que hace unos años vino Feverson también de allá de Bayamo. De Bayamo, sí, y aquello fue la cabosa. ¿Cómo no? Porque es que estamos, yo por eso te digo, estamos un poco necesitados de esa otra sonoridad, de ese sabor, de la cadencia, que también es distinta. Y como que las personas conozcan, claro, también. Sí, que se hacen Oriente. Que hay, claro, claro que sí, que hay cosas interesantísimas del lado allá. Bueno, ya hablaste del disco de Colibrí. Hablar, bueno, de otros planes sería meter una camisa de once varas, que claro, no lo vamos a hacer. Pero bueno, se puede decir que este 2012 puede la Maravilla venir más, sí, y estar más con nosotros acá y poder, sí, claro, definitivamente ese es el objetivo, porque con todos estos músicos jóvenes que estás viendo, la orquesta está totalmente renovada. Hay gente muy joven aquí en la orquesta. Sí, totalmente renovada, muy buenos músicos, y definitivamente no podemos quedarnos en el Camagüey solo haciendo música, sino que tenemos que visitar Ciudad de La Habana, o sea, confrontar este trabajo, no solo en La Habana, en todo, por todo el país, por donde nos movemos durante todos los años. Yo a veces digo que tú ves a veces la gira por televisión, y yo no, gira nacional de fulano, pero qué rico sería esto, una gira nacional de usted, claro, también, yo y la original. Momento, claro, yo pienso que en algún momento la podamos hacer, ¿cómo no? Es cierto, no, es interesante, ¿no? Además, poder contratar la riqueza y lo vivo que está, lo viva que está la música cubana, sobre todo, como yo digo, Camagüey. Claro, claro, claro. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Éxito a ti, a tu familia, a tu orquesta, que también es tu familia. No pudieron estar todos acá, al lado todos hubieran podido estar acá en este set, pero bueno, no hay espacio. Yo realmente agradezco mucho. Estábamos en Camagüey comentando y siempre teníamos la intención, porque hemos, por lo menos yo veo mucho este programa, creo que sale los martes por la noche, algo de eso, y yo siempre lo veo, y realmente han pasado muchos músicos importantes por aquí. Los comentarios, los temas que se tratan, sí, son importantísimos, todos sobre la música cubana, sobre la música que se hace en Cuba, y mira qué suerte pudimos hacer el programa. La para... suerte es nuestra completamente, hermano, que gracias hayas podido venir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, te toca despedir ahí con tu orquesta, ya lo sabes, así que cuando vuelvan a La Habana, por favor, pasen por acá. ¿Seguro? Estaremos esperando. ¿Seguro? A Maravilla Florida. Queridos amigos, por acá, allá. Así hemos llegado al final de este programa de lujo, para al menos para nosotros, y esperemos que para ustedes también, de haber tenido acá la suerte de tener en vivo a esta favoritísima orquesta cubana, que es Maravilla de Florida, con una nueva, digamos, renovación, o con una renovación distinta, con un sonido muy poderoso y, por supuesto, con el sabor y la riqueza musical de toda la vida. Hasta un próximo encuentro y muy buenas noches.